tal amigos de YouTube? En este video, vamos a reparar un problema en el clutch de un Aveo. Nos han reportado que el pedal no entra y se pone bastante duro. Esto sucede porque el cilindro esclavo o cilindro secundario se ha roto. Esto sucedió porque al no entrar el pedal, se forzó el mismo hasta romper el cilindro. Cuando el buje que empuja la maroma llegó a tope, el pedal ya no entró más. Al forzar el pedal se rompió el cilindro. Este empuja la horquilla del clutch. Es probable que te preguntes por qué sucedió esto. Para eso vamos a colocar el cilindro nuevo y diagnosticar el problema. Este cilindro ya no tiene remedio. Así que lo que haremos será reemplazarlo. Realizar esto es muy sencillo: aflojamos los tornillos con un dado de 12 milímetros y retiramos la manguera del líquido. Esta va a tirar líquido de frenos, pero eso no importa. Si quieres evitar que suceda, levanta la manguera de forma que quede más alta que el depósito del líquido de frenos. Retiramos los tornillos que fijan el cilindro y lo retiramos. Nosotros hemos comprado una refacción original por 950 pesos mexicanos. Pero esta nos dará una seguridad de que nos va a durar lo suficiente. Observa cómo nuestro cilindro es idéntico al que nuestro Aveo traía de fábrica. Existen muchas marcas en el mercado, pero es recomendable siempre la original o la mejor que puedas pagar. Ahora lo colocamos de igual manera que quitamos el anterior. Primero fijamos el cilindro. Observa cómo lo hacemos. Realizar estos trabajos es muy sencillo, solo recuerda que debemos tener en cuenta todas las recomendaciones que se sugieren.
Ya fijado el cilindro, colocamos la manguera del líquido tal y como estaba anteriormente. Recuerda colocar la arandela de cobre. Esta funge como un sello para evitar fugas de líquido, por tal motivo debes de tener cuidado de no perderla o dañarla. Después de haberla colocado, vamos a purgar el sistema. Para esto es necesario rellenar el depósito del líquido de frenos y a partir de este momento debemos cuidar que no se vacíe el depósito. Ahora purgamos nuestro cilindro. Un asistente debe de ayudarte pisando el clutch por 3 veces y dejar el pedal oprimido. Aflojamos el purgador y el aire del cilindro irá saliendo hasta quedar puro líquido. Recuerda que el procedimiento debe repetirse hasta lograr que el pedal del clutch esté correctamente a la altura indicada. Ahora observa lo siguiente. Esta maroma o horquilla, debería de estar pegada al cilindro de la siguiente manera. Esta se ha torcido. Por tal motivo falló el cilindro y lo dañamos al oprimir con mayor fuerza el pedal del clutch. Para reemplazarla, debemos de bajar la transmisión. Un trabajo más complicado pero debe de hacerse. Esta es la maroma y horquilla, observa la diferencia con la nueva, esta se ve claramente cómo está torcida. Se hace notable una diferencia entre ambas. De esta manera, nuestro clutch quedará correctamente reparado. Si tu aveo presenta un problema parecido, irás notando cómo cada vez te cuesta más trabajo embragar los cambios de velocidad. Recuerda no forzar el pedal del mismo para que no dañes el cilindro secundario. Eso es todo. Recuerda comentar, dejar un like o suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta.